Georg Hans Reinhardt fue uno de los generales panzer más destacados de la Segunda Guerra Mundial, que tiene en su haber una de las más dilatadas carreras del generalato de manera ininterrumpida, estando al frente, de hecho, de unidades militares hasta principios de 1945. Esta es su larga trayectoria. Nacido en 1887 en Sajonia, en una familia sin tradición militar, ingresó en el ejército imperial en 1907 en la rama de infantería. Donde pronto se destacaría. Al estallar la Primera Guerra Mundial, fue enviado al Frente Occidental con el Octavo Regimiento de Infantería Real de Sajonia, ascendiendo a teniente a finales de dicho año. En 1916 fue transferido al Estado Mayor de un Cuerpo de Ejército, donde concluyó su destino en diversas unidades siempre como oficial de Estado Mayor. Durante la Primera Guerra Mundial, recibió las dos Cruces de Hierro la cruz de caballero de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern con espadas y la cruz de caballero de la Orden Militar de San Enrique. Posteriormente, el 1 de octubre de 1919 ingresó en la Reichswehr, trasladándose a Dresde de 1920 como parte del Estado Mayor de una brigada. En este sentido, Reinhard fue uno de los pocos altos mandos que mantuvo su posición en el nuevo ejército alemán tras la Primera Guerra Mundial. En 1925 fue enviado a la Escuela de Infantería de Oldruff como instructor de tácticas, donde se mantuvo hasta 1931 como jefe e instructor del Ministerio de Defensa. Cuando Hitler llegó al poder, era teniente coronel, asignándosele meses después el mando de la Cuarta División de Infantería. Desde el 1 de julio de 1935, fue jefe del cuarto departamento de formación del Estado Mayor General del Ejército en el alto mando del Ejército, dirigiendo una brigada durante la ocupación de los Sudetes en 1938, ya como mayor general. Cuando estalló la guerra, era sin duda uno de los mandos con mejor formación táctica en el empleo de infantería en conjunción con los nuevos carros de combate. Y de hecho, por su curso pasaron personajes tan famosos como Rommel von Manstein o el propio Guderian, con quien tenía una excelente relación personal. El 10 de noviembre de 1938 tomó el mando de la nueva cuarta división Panzer, con la que participó en la campaña polaca, como parte del décimo ejército en el dispositivo central en dirección a Varsovia y frente a las formaciones polacas más fuertes. Su división fue especialmente decisiva en la batalla de Varsovia, aislando a los polacos por el sur. En este sentido, Reinhardt fue el primer comandante que renegó del uso de los panzers en el interior de una ciudad debido a las dificultades de movilidad. Por los logros de su división durante la campaña, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 27 de octubre de 1939. Gracias a su condición de instructor y comandante, tuvo el privilegio de participar en la reunión del 20 de noviembre de 1939 en Berlín, junto a von Freischitt el general Franz Haller, el mariscal Hermann Gering, Walter von Reichenau, Kurt y el propio Führer para preparar el ataque contra Francia. Después de esto, el 9 de febrero de 1940, fue designado comandante general del 41 Cuerpo Panzer, que con dos divisiones Panzer tenía la misión de cruzar el Mosa a ambos lados de Monterme, asegurando así el flanco norte del grupo de Guderian por Sedan en el sur. Esta misión era tácticamente una de las más complicadas de los cuerpos Panzer. En efecto, una vez llegado a Montermé, Reinhard dirigió hábilmente sus Panzer, en especial la sexta división, en dirección a Montkernet, eliminando así la oposición que pudiera ser un peligro para Guderian. El posterior rápido progreso al norte y sur de su dispositivo se debió en gran medida a la eficaz penetración de Reinhard. Una de sus divisiones, la quinta panzer estuvo envuelta en la famosa batalla de Agass, en la que, como es sabido, se utilizaron por primera vez el 88mm antiaéreo como artillería antitanque. Las fuerzas de Reichardt fueron decisivas para cubrir el franco de la penetración de Rommel en aquella batalla, asegurando así el éxito final. Tras la campaña, y por la actuación del cuerpo en la irrupción de las Ardenas y el avance hacia el canal, fue ascendido a general de tropas blindadas el 1 de junio de 1940. Es poco conocido que después se le asignó el entrenamiento para los desembarcos anfibios durante la Operación León Marino, que nunca se desarrolló. El general Johannes Blaskowitz comentó de él lo siguiente en febrero de 1941. Es claro, deliberativo, valiente y decidido frente al enemigo, y con una gran compresión especial para el empleo de formaciones tanques se le recomienda como comandante de grupos Panzer. Tras una rápida y eficiente participación en la campaña yugoslava en abril de 1941, en mayo fue informado de los planes de ataque a Rusia, donde seguiría dirigiendo el 41 cuerpo Panzer en el sector norte en dirección a Leningrado. En efecto, una vez iniciada la campaña rusa en junio de 1941, el cuerpo panzer de Reinhardt demostró su valía en la batalla de Raseiniai, en Lituania, cuando con 230 tanques destruyó más de 700 carros soviéticos, desintegrando a dos cuerpos mecanizados completos. El avance de las fuerzas de Reinhardt le llevó a las puertas de Leningrado a comienzos de octubre de 1941, gracias a rápidos movimientos sin descuidar sus francos, una de sus principales habilidades. Sin embargo, este éxito le llevó al frente central, donde las unidades panzer debían ser más decisivas en su ofensiva contra Moscú. Efectivamente, el 5 de octubre recibió el mando del tercer grupo panzer para la operación Tifón en el sector norte del avance. De hecho, tras ocupar el sector de Kalining y dirigirse hacia Klim, fueron algunas unidades de Reinhardt las que más cerca estuvieron de Moscú el 5 de diciembre de 1941. Sin embargo, la contraofensiva soviética frenó el avance alemán y todo sector central hubo de ponerse a la defensiva. El grupo Den Reichardt, renombrado Ejército Panzer en enero de 1942, fue sacado del saliente de Reserve para que operara en el sector de Viteps y proteger también Smolenko. En efecto, este era en teoría un sector tranquilo del frente en el que las unidades de Reinhardt tenían como misión principal la lucha partisana, y evitar las penetraciones hacia Vitebsk y Smolensk, por lo que perdió varias unidades enviadas a sectores más críticos. Fue en aquellos meses cuando aplicó severas medidas antipartisanas que le causaron problemas después de la guerra. Sin embargo, a mediados de julio de 1942, la situación en el Noveno Ejército al Norte se deterioró notablemente. Y en agosto Reinhard tuvo que mandar sus últimas reservas en apoyo. Igualmente, el mismo agosto su propio tercer ejército Panzer sufrió ataques directos tratando de aislarlo del noveno ejército, aunque la habilidad de Reinhardt lo impidió finalmente. Durante 1943, el tercer ejército Panzer de Reinhard se mantuvo a la defensiva, soportando líneas cada vez más largas y cediendo unidades a los sectores sur y norte principalmente. Para finalmente comenzar a retroceder en septiembre, atrincherándose en el área de Vitebsk. Hasta junio de 1944, las fuerzas de Reinhardt trataron de fortalecer el sector ante la inminente ofensiva soviética, ocupando la posición más difícil con epicentro en Vitebsk. En aquel momento, Reinhardt se mostró muy crítico con la conversión de ciudad de fortaleza, como defendía Hitler. Después de la avalancha soviética iniciada el 22 de junio de 1944, Reinhard logró retirar gran parte de su ejército con notables maniobras defensivas hacia el noroeste. En este sentido, Reinhard pudo reconstruir un frente en la frontera con Prusia Oriental, evitando el colapso completo, a pesar de que se le insistía en defender cada gran ciudad. A pesar precisamente de las críticas que vertía hacia el alto mando de Hitler. Reinhardt recibió el control del Grupo de Ejército Centro el 16 de agosto de 1944, ya que demostró ser incombustible ante las dificultades, repartiendo grupos de combate a lo largo del frente y retrocediendo solo después de haber asegurado una nueva posición defensiva. Sin embargo, el colapso y las críticas cada vez más importantes contra Hitler le llevaron a su destitución el 16 de enero de 1945 pasando a la reserva, donde acabó la guerra. Capturado por los británicos, fue encausado en el famoso juicio contra los generales en 1948, y condenado a 15 años de prisión por transmitir la orden contra los comisarios soviéticos, maltrato a prisioneros y colaboración con los Einsatzgruppen. No obstante, fue liberado en 1952. Con posterioridad, fue presidente de la Sociedad para el Estudio de la Ciencia Militar desde 1954 y galardonado con la Cruz del Mérito de la República Federal Alemana en 1962. Murió dos años después. En Reinhardt confluyeron dos características principales. Una, sus elevadas dotes de mando y gran colaboración con sus colegas de unidades Panzer, recibiendo halagos de Guderian y von Malstein durante y después de la guerra. Fue uno de los generales más hábiles en el empleo táctico con escasos recursos, y rara vez cedía sin haber preparado una línea de defensa alternativa. Por otra parte, sus críticas a la dirección militar de Hitler, muy visibles desde 1944, que le llevó a estar cerca del círculo que atentó contra el Führer en julio del mismo año, aunque sin la más mínima colaboración con los conspiradores. De hecho, cuatro generales amigos suyos fueron ejecutados a causa de este atentado. Finalmente, Reinhardt, que nunca fue miembro del partido aunque tenía grandes amistades entre algunos jerarcas, fue un general panzer notablemente eficaz, imperturbable ante las dificultades y un excelente táctico, que comprendió como pocos la necesidad de usar tanques solo cuando estos podían demostrar sus principales virtudes. Y enemigo de una defensa estática inflexible que nunca obtenía buenos resultados.